Saludamos a don Daniel Samper, periodista reconocido en Colombia por su punzante pluma y por su deslenguada memoria histórica. Después de decir eso, le pregunto, con esa deslenguada memoria histórica, ¿cómo ve el hoy de este país? Muy complicado porque cuando estábamos convencidos de que ya nos habíamos montado en el tren de la paz y que todo el mundo iba a colaborar para que la paz se hiciera con los problemas que tiene y todo eso, de repente nos encontramos con una cuadrilla de gente destinada a ponerle, tirarle troncos y piedras a los rieles del ferrocarril, y el futuro del país pasa por ahí. Eso no es una cuestión accidental ni episódica. El futuro del país pasa con lo que hagamos en este par de años, con la paz, con la justicia, con la paz, etc. De otro modo, esto puede ser un regreso a ese horror de país en el que hemos envejecido ya tantos, ¿no? A juicio suyo, ¿el próximo gobierno será determinante para ese regreso infausto el que usted prevé o para consolidar este proceso de paz? Depende de qué pase en los próximos meses. Antes de que llegue el próximo gobierno, tiene que haber claridad de que los enemigos del proceso no lo van a estorbar más. Es decir, que va a seguir adelante el proceso. De ese proceso depende en buena parte del gobierno siguiente, y del gobierno siguiente depende que realmente se encauce el proceso, porque esto no se soluciona en un par de años, sino se necesita, dicen que una generación, a lo mejor más. Don Daniel, ¿los colombianos estamos preparados para estar por encima de esos oradores de la guerra, de esos oradores del infortunio? Lo sabremos cuando pase toda esta prueba. Así, no sé, a mí me ha dado muy mala espina que ver que aparecen tantos obstáculos inesperados de donde no tienen por qué surgir. Todo eso me hace pensar que están más preparados los que quieren estorbar la guerra, pero confío en que aquellos que queremos que este país cambie, que salga adelante, que sea un país de todos los colombianos, confío en que podamos sobreponernos a todo ello. A pesar de las resistencias que las FARC generan en muchos sectores de opinión, ¿usted cree que las FARC están en un proceso de reincorporación real al país? Yo creo que sí. Yo creo que ellos son los primeros que se han dado cuenta de la resistencia que producen y que provocan, pero hasta ahora lo que hay que aceptar es que las FARC han cumplido los compromisos a los que se habían sometido y habían firmado en La Habana. El que no ha cumplido es el Estado colombiano, el gobierno, y es por esa cuadrilla que está tratando de descarrilar todo. Pero hasta ahora han cumplido. No seré yo uno de los que vota por la FARC, pero me parece mucho más sano verlos haciendo campaña, verlos tratando de convencer a la gente de que vote por ellos, que cometiendo los desmanes que cometían antes. ¿Usted cree que la JEP logrará pasar al final en el Congreso o pasará desnuda? No lo sé. Es decir, un Congreso sobre el cual yo tuviera buena opinión desde hace meses, creo que lo pasaría, pero es que este Congreso es muy dudoso, muy dudoso. Cede a presiones, tiene intereses, está vinculado a fuerzas económicas y políticas que no ven como no son la paz, de manera que no tengo ni idea. Es decir, el Congreso tiene una prueba histórica, pero no sé si los congresistas lo han entendido así. ¿Hay alguna fórmula para que la comunidad internacional nos ayude a destrabar este galimatías en el que estamos? A lo mejor la hay, pero es una fórmula que no resulta ser muy pública. No hay organización internacional que no haya hecho un llamado a Colombia para que saque adelante el proceso de paz. Le han dado hasta el premio Nobel al presidente Santos. Lo que pasa es que todo esto ha sido en público. Yo no sé si en privado hay, no sé, delegados o enviados o diplomáticos secretos que puedan convencer a algunas de las fuerzas opuestas a la paz de que nos den una oportunidad, de que le den una oportunidad a la paz. A lo mejor en conversaciones privadas o presiones un poco más clandestinas lo hagan.
si a la JEP se le quita la facultad de llamar y sancionar a los que han financiado y han sido autores intelectuales de esta guerra, ¿podría haber un camino para neutralizar esos ánimos belicosos? Mire, los colombianos siempre hemos encontrado caminos jurídicos, así sean atajos o así sean caminos torcidos, para hacer lo que hemos querido. Desde siempre, nuestra historia es la historia del utilitarismo, de las leyes al servicio de lo que queramos hacer. De manera que primero hay que tener la voluntad. Si se tiene la voluntad, se encontrarán los caminos. Los caminos no aparecen solos. Hay que ver si se tiene la voluntad. ¿Le puedo preguntar opinión sobre algunos de los candidatos? Humberto de la Calle fue negociador y ahora es prácticamente candidato del Partido Liberal. ¿Cómo ve usted esa candidatura? Bien, yo creo que Humberto de la Calle, con quien siempre he tenido una distancia política, hizo una muy buena labor. Me parece que ha hecho una campaña buena, pacífica, atractiva, democrática. Sería una persona por la cual yo no tendría inconveniente en votar. ¿Qué opina usted de la coalición de Fajardo, Claudia López y Jorge Roldán? Me gustan los tres. Y Fajardo sería un líder importante para el país. A Fajardo marcaría una diferencia con el país que estamos tratando de dejar atrás. De modo que por esa coalición yo votaría y votaría por Fajardo gustosamente. ¿Usted cree que hay condiciones para que esa coalición atraiga a Humberto de la Calle, a Petro y a otros sectores de opinión política en el país? No sé de Petro, porque Petro es muy difícil de medir, de calcular. Él mismo pidió cancha en estos días en Cali. Vamos a ver. Petro es un personaje muy complicado, fue un excelente senador, después fue un alcalde muy, muy difícil y es un personaje complicado. Pero seguramente si ve que allí hay un futuro pues para la paz, seguramente se uniría a ella, ¿no? Si usted tuviera la oportunidad de hablarle a Luis Alfredo Ramos, hablarle a Alejandro Ordóñez, a Marta Lucía Ramírez, ¿qué les pediría o le plantearía como colombiano, como periodista? Que piensen en cuál va a ser el país de sus hijos y de sus nietos, no el de ellos, el de sus hijos y el de sus nietos. Y si usted tuviera la oportunidad de hablar con Álvaro Uribe Vélez, ¿qué le pediría o qué le plantearía? Le pediría que se retirara, que ya ha hecho cosas buenas por Colombia y cosas muy malas, y que la presencia de él es sin duda el mayor obstáculo que existe para la paz. Y a los empresarios, no solo a los grandes empresarios, a los del Grupo Antioqueño, a los del Grupo Santo Domingo, a los empresarios medianos, pequeños, que están en la dinámica económica todos los días, pero que tienen mucho temor de lo que va a pasar, ¿qué les diría? Yo les diría que la única manera de asegurar que para los empresarios el país sea bueno, es decir, que sea bueno su modo de vida en el país, es asegurando que es un país en paz. Este país, si vuelve a la violencia, si no despeja la corrupción, etcétera, cada vez será más invivible. Don Daniel, y un mensaje para los periodistas, para el mundo del que usted viene. Les diría que el periodismo ha cambiado mucho y ahora más que a mirar, nos obliga a verificar. Hay tantas mentiras, tantas falsedades que circulan por todas partes, que no basta con mirar y contar, hay que mirar, verificar y luego sí contar. Ya. Y a esos muchachos y muchachas que están entre los 18 y los 30 años y que todo lo manejan por redes, pero que no verifican nada, que todo lo viven emocionalmente, ¿qué les diría? Que no se enamoren de las redes, que las redes son un instrumento favorable, pero también pueden ser un enemigo. ¿Y la Iglesia Católica? A Santa Madre Iglesia. No, hay, en la Iglesia no se puede hablar de ella en términos generales. Hay gente buena en la Iglesia que estaría de acuerdo o está de acuerdo con la paz. Y hay gente que se suma a la cuadrilla de saboteadores de la paz. ¿Y a los cristianos? No es igual todo. ¿Que están creciendo en número? Me parece que están en una deriva muy complicada. Casi todos ellos están yéndose por un lado sumamente conservador, y no lo digo en términos de partido, sino un lado muy reaccionario. No sé, yo siempre tuve la esperanza de que la,
la entrada de los protestantes a la vida, no digo a la vida política, a la vida colombiana, a quienes se les negó siempre el acceso por presiones de la Iglesia Católica, fuera una fuerza progresista. Me estoy dando cuenta que es todo lo contrario, de que lo que crean son grandes grupos de votantes que obedecen ciegamente apenas les enseñan la señal de la cruz. Y eso es muy malo para el país y muy malo para ellos. Si usted hace una retrospectiva histórica y mira el país del año 84, después de Belisario Betancourt, después de la negociación con el país del 90, el país del 2004 con los paramilitares y el país de hoy negociando con las FARC, ¿le quedan reservas de optimismo? Solo se lo puedo decir dentro de un tiempo, vamos a ver qué pasa, pero mi optimismo se menguó mucho cuando vi que el proceso de paz, que había agarrado un camino saludable para todos, de repente empezaba a ser atacado por todos lados y encontraba toda suerte de obstáculos egoístas, retardatarios, de intereses, algunas veces económicos, otras veces políticos, opuestos a un país mejor, así de simple. Don Daniel, muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Muy amable.